Estamos de vuelta, las 7 y 33 minutos. Os contaba antes y hemos visto, hemos empezado a ver algo del ambientazo que hay ahora mismo en el anfiteatro de la Rambla, porque allí se celebra hoy un evento que tiene que ver con la moda, con los diseñadores almerienses. Ahí está Mónica, como una modelo más, entre trapos y desfiles varios. Mónica, ¿con quién estás ahora? Cuéntame. Hola de nuevo, Alfredo. Bueno, pues efectivamente, como os contábamos, este desfile para mostrar todo el talento que hay en Almería, en el que están primero mostrando, bueno, pues sus diseños las tiendas de Almería y a continuación lo harán los diseñadores. Ahora mismo estamos con Nare y con Juca, ellos son de moda flamenca, como podemos apreciar en estos diseños que tenemos por aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana, soy Nara, y ella es mi compañera María José, Juca. ¿Qué tal? Bueno, nos dedicamos a confección a medida, pero sobre todo a la moda flamenca, que es lo que más nos gusta. Y como estás viendo, aquí tenemos una bailadora, una joven provenza de Almería, en Carnamari, que ha tenido el placer de estar con nosotros hoy. Y ella de allí, que es Mayahuel, que hace pendientes, la que nos ha diseñado los pendientes y ahora también modelará. Bueno, contándonos, ¿qué vamos a poder ver por vuestra parte esta tarde en esta pasarela de I Love Summer? Sobre todo flamenco. Sobre todo flamenco, mucho arte, mucha dedicación sobre todo, y mucho trabajo detrás sobre todo, y mucha pasión también. ¿Cómo es hacer moda flamenca? Apasionante. No puedo decir otra cosa, apasionante. Es bonito, bonito de verdad. Porque al final es algo que tienes en la cabeza, lo plama, como todos los diseñadores, pero bueno, al final, cuando algo te gusta tanto, es tan bonito que da igual lo que sea. Al final la moda en sí es moda. ¿Cómo diseñáis vosotras? Pues esto un poco, ves a la persona, bueno, eso, no, nosotros no lo hacen por encargo, nosotros no tenemos tienda como tal, sino que es todo a medida, confección a medida. Entonces, a nosotros nos dicen, pues yo quiero esto, perdón, quiero este diseño, pues más o menos lo adaptamos a cada persona. Me gusta de esa manera, me gusta la parte de arriba así, la parte de abajo así. Y luego ya cuando ya tenemos carta libre, pues ahí vamos, dejamos volar la imaginación a tope. Preguntar a vuestras modelos cómo se sienten con estos trajes. Muy buenas tardes. Pues genial, súper guapa. Me siento una mujer flamenca y muy empoderada. Bueno, nos vemos guapísimas y cómodas, se ven cómodos los trajes a pesar de ser trajes flamencos. Sí, sobre todo aquí porque en Almería no estamos en Sevilla. Almería es muy calurosa y tenemos que pensar en vender a la gente de aquí. Al final salir fuera de aquí es muy complicado y tienes que vender fuera. Poner más de moda en Almería, sí, llevar estos totalmente. Trajes de flamenco. Totalmente, hay que hacer algo más flamenco aquí. La próxima pasarela de flamenco. Bueno, tenemos una bailadora, nos decías, yo no sé si te vas a atrever a bailarnos algo, ya que estás así con ese traje. Dale una. A ver, vamos a... Que... Lo que tú quieras. Deja volar la imaginación, cariño. Lo que tú quieras. Mira, con él, lo que tú quieras. Disfrutéis del flamenco, de la moda. Tenemos dos en uno, hay que aprovecharlo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotras también. Alfredo, vamos a seguir conociendo diseñadores. Lola Laumar, buenas tardes. Lola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver diseños nuevos por aquí esta tarde. Sí, vamos a ver diseños nuevos, pero también son diseños para ceremonia, invitada y novia, pero con un toque de aire flamenco. Es decir, la colección se llama Raíces, porque he utilizado, sin dejar de ser una prenda para ir a ceremonia, pero que tengan nuestro toque, nuestro aire. He utilizado el volante de una forma muy sutil, algún lunar, fleco, en fin... vamos a meter pincelada en la moda de la ceremonia. Estamos muy flamencos, ¿no? Últimamente. Sí, sí, esta tarde, bueno, nos ha tocado primeramente una diseñadora de moda flamenca y yo, bueno, es otro mundo en la ceremonia, pero con un toque, este viaje me ha inspirado un poco en lo nuestro, en el flamenco. ¿Cómo ha sido crear esta colección? Pues ha venido muy fluida porque a mí me encanta el flamenco también y entonces pues ha sido algo muy, muy, muy fluido y muy claro que lo tenía, que quería hacerlo.
Sí. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Hay algo que nos puedas enseñar, Lola? Sí, bueno, si quieres pasar al backstage. Te voy a pedir, si puede ser, que pases tú, porque como están los modelos cambiándose, pues para no meternos bien. Sí, muy bien. Gracias, Lola. Esperamos aquí. Y a ver, voy a ver si puedo hablar mientras viene Lola con Adriana Bassol. Buenas tardes. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ponernos así. Adriana, que va a abrir el desfile de diseñadores de Almería y lo va a hacer rompiendo todas las normas de los demás. Claro que sí. Pues nada, normalmente en los desfiles de moda las novias son las que cierran. Pero yo le he dicho, no, nosotros vamos a abrir. El que llega primero, bebe agua limpia. Entonces, nada, es una colección de novia rica en detalles. Y nosotros, lo que nos caracteriza nuestro estilo de diseño es la creatividad, un perfecto patronaje y una confección impecable. Entonces, otra de las novedades que va a haber en nuestro desfile es que Nadia Violín va a tocar en directo con el violín para nuestro desfile de novia. Sí, está muy contenta. Adriana, ¿cuántos trajes de novia vamos a poder ver esta tarde? 10 trajes de novia, 10 trajes de novia. Háblanos un poquito de este que tenemos aquí, tan maravilloso. Este traje es muy especial y aparte de que es muy especial, es todavía... Lleva una, como una capa, ¿no? Es una capa, pero mira, aquí, que ahora con el viento no nos deja, ¿ves? Se forma como una especie de corazón. ¿Ves? Y es verdad. ¿Ves? Y luego lo bonito, lo más bonito de este traje es que lo lleva mi hija. Es no había mejor de... modelo para lucirlo, ¿no? Yo encantada, siempre un placer, siempre ayudar a mi madre. Estar ahí. ¿Qué significa para ti poder vivir estos momentos con tu madre y poder ponerte tú y lucir estos trajes? Para mí es súper especial porque ella me lo ha dado todo, ella siempre dice que soy una fuente de inspiración para ella, al igual que ella lo es para mí. Así que yo lo luzco con orgullo. Trabajáis juntas, trabajo mutuo. Adriana, ¿te emocionas con estas palabras? Claro, me emociono. Y bueno, es un traje, como puedes ver, que tiene mucha textura. Es una de las cosas que caracteriza nuestro diseño. Para nosotros los tejidos son muy importantes. Yo diría que los tejidos son el 80%, si cabe, de un diseño. ¿Cómo trabajáis vosotras con las novias? Mira, primero tenemos una primera prueba de contacto, en la que hacemos como una pequeña entrevista, intentamos ver dónde es la boda, cuáles son sus preferencias, sus gustos. Nos basamos en el perfil de cada cliente, para que cada traje sea único y especial. Entonces, una vez que la sabemos más o menos cuáles son sus gustos, entonces ahí le damos un asesoramiento completo sobre qué textura le van a favorecer, qué tipo de vestido, qué silueta. Y nos gusta que el trato con el cliente sea afable, que esté lleno de ilusión, porque al fin y al cabo es un traje que te va a traer siempre buenos recuerdos. Esperemos. Totalmente, Adriana. Además, hoy nos presentas esa colección, pero tú trabajas así con las novias, ellas pueden pedirte lo que deseen, tú darles tu opinión y luego pues crear esa pieza única, que al final claro, los trajes de novia son joyas. Son joyas, sí. Nosotros siempre, las clientas muchas veces vienen y nos traen que si foto, que si esto, que... Y yo le digo, mira, déjame que yo me inspire con lo que tú me transmites y luego si tú ves que no te gusta, me lo dices, pero solo acertar siempre. Muchísimas gracias y mucho éxito, que vais en breve. Muchísimas gracias a vosotros. Y un recuerdo a Alberto, Alfredo Casa. De tu parte, qué bonito es ver cómo trabaja madre e hija. Y también es el caso de Lola Lahumar, que estaba a punto de enseñarnos una vez de sus colecciones. Lola estaba diciendo que qué bonito es ver trabajar a una madre con su hija y decía que en muchas ocasiones también es tu caso tu hija. Sí, y es precioso. Ella es modelo profesional y en muchas ocasiones ha desfilado. Hoy no ha podido ser porque ella está en Madrid y hoy no ha podido estar aquí. En otra ocasión será. Es precioso, ¿verdad? Poder compartir la moda. Sí, la verdad que sí, que es una experiencia única y sí. Siente pues el orgullo por ti, por lo que está enseñando a la gente y también por ver a tu hija también cumplir sus sueños también. Sí. Qué bien, Lola, tenemos ya aquí un traje. He sacado un poco el más flamenco, ¿vale? No toda la colección es tan flamenca, pero he sacado el más flamenco, que es un vestido castán, ¿vale? Y bueno, con nuestro lunar y el fleco tan nuestro. Este lo he sacado porque ya te digo, es el que es más flamenco, los otros van más suaves. ¿Para qué nos recomendarías este traje? Bueno, yo para una boda de mediodía o de tarde me lo pondría perfectamente, sí.
¿Con qué accesorios así podríamos combinar? Bueno, lleva un tocado, que es una flor hecha de alambres de alpaca en dorado, que queda también fabuloso. Sí, sí. Tengo una boda, ya le tengo echado el ojo, ¿eh? Gracias, Lola. Muchas gracias. A ver, Alfredo, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenía yo vigilada a Fabián Ozán, tenía a Lluviasca. A ver, que me pase... vale, que la tenemos por aquí. A ver. A Lluviasca, muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, y también presentas colección esta tarde. Sí, también presentación, mi colección para verano. Aquí tenemos un poco de ropa y también tenemos vestido de novia y normal para cada día también. ¿Nos puedes enseñar un adelanto de lo que vas a mostrar en la pasarela esta tarde? Sí, vamos a ver, toda colección muy sencilla y yo cierro este desfile con vestido de novia. Mira, te voy a decir lo mismo que a Lola, para no pasar nosotros, porque sí, están las modelos cambiándose, a ver si puedes sacarnos algún traje que lo veamos. Sí, perfecto. A ver, Alfredo, ¿qué te va pareciendo lo que estamos viendo? Mucho, me está gustando mucho. Yo sugiero que, sigo sugiriendo que cierres algún desfile tú y que te podamos ver con uno de esos vestidos de novia, sería maravilloso. Qué cosa. A ver. Mira, que nos traen ya novedades. Te veo. Cinturón. Te veo. Muy sencillo. Es un vestido. Sí, este vestido asimétrico. Así. Te veo con eso, el cinturón, Mónica. Debajo del pecho, ¿no? Sí. Tienes foro. Este cinturón, un poco corto, poco asimétrico, para fiesta. ¿Cómo has preparado este desfile? Con mucho gusto. Siempre me gusta hacer desfiles, siempre me gusta moda y moda es mi vida, por eso muy fácil, con mucho gusto. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver, Alfredo, y sí, vamos a pasarnos por aquí. Dame dos segunditos. No te preocupes, ve buscando. Voy a hablar buscando con ellos, mira, dime. No, te decía que mientras que tú buscas, yo voy a hacer un comentario, porque esta mañana nuestro amigo Kikín Fernández me ha recordado que tenemos una cita mañana en el Teatro Apolo con la comedia. Y además, una comedia que además nos lleva a viajar por la historia de la provincia de Almería, porque Fernando Laborde y Kikín protagonizan este espectáculo de comedia y de humor con el que nos van contando la historia de, pues, desde las tribus prehistóricas de los millares hasta los fenicios, los árabes o los romanos. Nos van a contar todo eso mañana en el Teatro Apolo. Aún quedan algunas entradas y de aquí os animo a que las podáis adquirir y podáis disfrutar de una magnífica velada de comedia, de teatro, que es una magnífica manera de disfrutar del sábado. Hoy hemos empezado el programa hablando de música y hemos empezado hablando con algunas componentes del cuarteto vocal Vidas, que llegan desde Cuba y mañana por la noche van a estar en Clase Jazz ofreciendo su música. Una música sin instrumentos, solamente con sus voces. Sus voces son los únicos instrumentos que hay en el escenario. ¿Qué más actividades? Es que este fin de semana hay un montón de actividades en la ciudad y en la provincia que no os podéis perder. Y si es por Noches en Blanco, hoy creo que es la Noche en Blanco de Roquetas, que nos pilla un paso. O sea, lo digo todo esto para que también os hagáis una idea de las cosas que podéis hacer en vuestro tiempo de ocio, si es que no queréis, por ejemplo, pasaros ahora por donde está Mónica, que está en el anfiteatro de la Rambla. Mónica, ya estoy otra vez contigo. Es que tenía que contar esto. Ya está. Ya he conseguido a Fabián Ozán. Buenas tardes, Fabián. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Le tenía controlado, pero de repente se me ha perdido. Es que yo ando por todos sitios. Soy muy inquieto. Pues nada, encantado de estar viviendo esta experiencia aquí en el auditorio este, que yo no había venido nunca y me parece súper bonito y estoy súper encantado. Y nada, hemos traído una colección de... Este año hemos intentado hacer una novia y un novio diferente del que no hay en el mercado, ¿no? Entonces, pues una colección más atrevida, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en Almería, pero bueno, está muy bien verla y a ver si aquí la gente se anima un poco más. Yo creo que sí. Como siempre, rompiendo esos esquemas y apostando por tus diseños tan únicos y personalmente, para mí, tan bonito. Pues sí, son diferentes, que es lo importante. Yo siempre digo que cada diseñador tiene su forma, ¿no? Y
Y entonces eso es lo bonito, que hay una variedad enorme y que, bueno, siempre lo mismo. Almería tiene un montón de diseñadores buenos y es bueno que se visibilice, que hayan cosas, eventos como estos para que se pueda mostrar lo que hacemos aquí. Desde luego que sí, aquí tenemos un claro ejemplo. Claro, este es un claro ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Este es un traje para un novio que no quiere ir convencional, ¿no? Y nada, eso es más para un civil, como digo yo, que es en una iglesia. ¿Cómo te inspiras tú a la hora de diseñar, Fabián? En realidad me puedo inspirar cualquier cosa, me puede inspirar una música, me puede inspirar la playa, me puede inspirar, no sé, una imagen o alguna vivencia. O sea, no hay algo en particular que diga, la musa llega cuando llega y en donde llegue. Entonces, pues nada, no tengo algo en particular, pero sí es verdad que esta colección de este año fue más un capricho mío por ver que eso, que veía que todo el mundo se viste igual y me gustaría que eso, que cambiara un poco, que fue básicamente eso. Vas a cerrar el desfile, así que no nos va a dar tiempo a ver los diseños. Te tomo la palabra y nos pasamos un día por tu atelier y nos enseñas esa colección. Sí, a mí me encantado. Quedamos de acuerdo y lo vemos. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Alfredo, estos son algunos de los diseñadores que participan esta tarde aquí. Como te decía, también tenemos tiendas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, presentándonos, ¿qué es lo que estáis mostrando esta tarde aquí? Bueno, nosotras somos April Shop, somos una tienda online que tenemos con la sede en El Ejido. Y bueno, estamos presentando una colección pues muy variada, donde podemos encontrar, pues por ejemplo, un tipo de prenda más arreglada y algo más casual, por ejemplo, como el modelo que llevamos nosotras. ¿Por qué apostamos esta temporada? Pues mira, esta temporada se lleva muchísimo el crochet, como ya estáis viendo, se lleva también vestidos vaporosos, hay un mix que la verdad que estamos de suerte todas para poder lucir lo que queramos. ¿Qué esperáis de esta tarde? Pues pasárnoslo muy bien, como nos lo hemos pasado, estamos encantadas de la vida de estar aquí y nada, agradeceros a todos por haber contado con nosotras. ¿Cómo está siendo? Bueno, ¿cómo ha sido? Porque ya estamos viviéndolo. ¿Cómo ha sido esa preparación y los momentos previos al desfile? Bueno, pues lo primero con muchísimos nervios y más nosotros por ser el primero. La verdad también agradecerle mucho a Luis pues por acordarse de nosotros, pero muchísimos nervios. Pero bueno, ya ha salido todo perfecto y muy bien, muy contenta. Pues muchísimas gracias y enhorabuena a vosotros. Gracias, vosotros. Gracias. Alfredo, ¿cuánto talento tenemos por aquí esta tarde? Sí, señor, sí que hay talento, hay muy buena gente, muy buenos profesionales y están todos reunidos allí contigo en este anfiteatro de la Rambla. Bueno, Mónica, yo creo que podemos dejar ya así por zanjado es el programa de hoy, si te parece. Vale. Y ya, pues, estoy con la alergia, así que... Estás con alergia, no llores, que, no te emociones. Puede no ser que emociones. Me esté emocionando, pero... Sí. Bueno, se acaba ya la semana y me entra la nostalgia. Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo que te emociona el... todo lo que vas a hacer este fin de semana y demás, pero no te preocupes, el lunes estaremos aquí de nuevo para pasarlo bien. Que disfrutes del fin de... Venga, ya está. Venga. Ya me he animado. Igualmente, hasta, que tengáis buen fin de todos. Hasta el lunes. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Bueno, eso está ocurriendo ahora mismo en el anfiteatro de la Rambla. Nosotros ponemos aquí el punto y final al programa de hoy. Volveremos el próximo lunes a las 6:30, a la hora de siempre. Habíamos prometido hablaros de un libro que tenía que ver con los alumnos de las promociones antiguas de aquella escuela de formación. Ha sido imposible la comunicación con nuestro con el protagonista, con el coordinador de este libro, pero no os preocupéis porque la semana que viene hablaremos con él. Os lo prometo. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta el lunes.